Vete. Durante décadas, este bello Danubio era un ballet ideal para cerrar una función, dada su duración. No es un ballet muy extenso, pero esta obra fue perdiendo pues su brillo a lo largo de los años. Hacia los años 1940, ya sin el elenco original e incluso sin las escenografías originales, el bello Danubio fue cayendo en importancia. Y, por ejemplo, un crítico en 1960 que veía una representación de este ballet decía pues que sin Massin y sin Danilova el ballet ya no era nada, ¿no? Pues ellos eran realmente quienes le inyectaban la chispa, la vida, ¿no? Y la energía a esta obra. Y en sus memorias, Leonid Massin recordaba que en 1924, durante un breve encuentro entre Massin y Diaghilev, ¿no? En el momento que se daban estas veladas parisinas, en donde se hizo la primera versión del Bello Danubio, Massin se encontró con Diaghilev y Diaghilev embistió contra el Bello Danubio diciendo que no quería ni hablar de esto, que era basura ese ballet. Sin embargo, pues aunque Diaghilev pensaba que fuera basura el ballet, esta obra tan apreciada que pues a lo mejor no tiene una gran profundidad y no es un tema ni siquiera muy original, pues tenía a su favor este espíritu juvenil y alegre y animado que deleitó a los públicos de todo el mundo. Y incluso en 1971 Massin dijo: yo creo que un ballet alegre de este tipo se necesita tal vez más ahora que cuando fue creado originalmente. Y es que pues quién no puede olvidarse un poco de los problemas del mundo, de los problemas de la vida, pues al escuchar esta bella música, o incluso pues mejor aún al ir a un teatro y ver a un ballet, ver la magia del movimiento, ¿no? Y dejarse envolver por estas historias que se cuentan a través del cuerpo. En su época, el Bello Danubio evocaba pues la nostalgia por una Viena que nunca existió realmente, salvo pues como los sueños de algún viajero. Y pues ya en nuestros tiempos tal vez evoque la nostalgia por este género de ballet encantador y sencillo que pues se hizo alguna vez y que ya pues ha ido desapareciendo poco a poco en nuestros días. Y así termina este ballet, el Bello Danubio, con el que recordamos a uno de los grandes coreógrafos del siglo XX, Leonid Massin. Y de esta forma llegamos al final de esta emisión. Muchas gracias por su compañía. Agradezco a Sergio Vargas y Roberto Quintana en los controles técnicos, al señor Alfredo Cruz en la cabina de Opus 94 y a Carolina Valle en la producción general. Soy Liliana Mascareñas. Les recuerdo que hay varias formas de ponerse en contacto con el programa, ya sea por teléfono a los números 5628-1717 y 5604-8124, por correo electrónico a escucha la danza todo junto y en minúsculas @gmail.com. En Twitter me encuentra como @lilumg. Está el perfil en Facebook Fuete en Opus 94 y un perfil en Spreaker para que pueda escuchar emisiones anteriores: www.spreaker.com/user/fuete. Que tenga un feliz fin de semana. Me despido con una reflexión de Leonid Massin que yo creo que sigue siendo muy válida. Él decía: estoy totalmente en contra de enseñar a los seres humanos como si fueran meros instrumentos. Si procedes de esta manera, seguramente vas a tener resultados estériles. El contexto cultural de un bailarín es decisivo. Es lo que un bailarín conoce sobre escultura, pintura, literatura, finanzas, historia, lo que determina qué tan lejos puede ir. Gracias, feliz fin de semana. Hasta la próxima.